Buenas noches, comunidad de Dios Soccer Sudamérica. Estamos acá a punto de vivir el partido de Mercado Cura contra... ¿cómo se llama? El Club Atlético Milanesa. Esto es por cuarto de final. El ganador se enfrentaría contra Meteor Game. Asociación y Calcio. Me acompañan acá. Baba en el stream. Hola. Camp está comentarista y Valen de árbitro. Hola. Sí, las formaciones, Facu. Listo. Por parte milanesa tenemos a Lox, LW, ROL, Easy, Nelo, LA, CM Luxe, LB, Mariano, RB, J y DJK Navarro. Bueno, y por el lado de Mercado Cura, Cabecinha, Wick, le digo rápido pues si no. ¿Quién es el del medio? ¿Dimitro? No sé, no. No, matar. Dimitro no es. Creo que está. Ese era Prat. Ah, Prat. No, pero Prat este no, se fue. Prat no puede jugar. Debe bueno, ser Zag. No me acuerdo quién es. Me parece que es Zag. Zag. Bueno, y dejé droga, listo. Mándalo. Mándalo. Y el partido ya empezó. Y ese, no sé quién es. ¿Quién es el rey de las? Es imposible. ¿Mike? Ese es Dele Ali. Ah, Dele. Sí, sí. ¿Quién es Dele Ali? Dele. Dele Ali, el jugador del... Ah. Che, me parece que el del medio es Magi. Magi, ¿eh? No, Magi no es. No, es Zag, Zag. Se cambió el nombre, Zag. Ah, listo. Magi tiene el nombre de... Luxen en el medio, abre a la izquierda con Lox. El partido ya ha pasado 3 minutos del primer tiempo. Y va la pelota con Droga, que la tira larga para buscar a Cabecinha. No llega, se va primero Zag, que se la regala a Zubizu, que va por el medio, quiere buscar el adelantarse en el marcador. Pero Griezmann que revienta. Jota que se la vuelve a poner a Zub. Griezmann intercepta. Pase cruzado para Wick, que se la guía en el momento justo. Y Mariano que rescata un saque de banda poniendo el cuerpo para que no llegue Wick. Jota. Jota que la mete para Luxen. Luxen en el medio la abre con Zub. La tiene Raid. Lox. Lox por la banda izquierda. Va a tirar el centro. Lox al medio. Cabeció Luxen. Pero Trapito que la baja sin problema. La abre con Wick ahora. Y Wick que lo quiere pasar a Mariano. Empieza a pisarla. Se tepea. Busca. Amaga. Amaga con el cuerpo. Pero Mariano termina robándosela. Suba ahora, se manda por el medio, la abre a la izquierda con Lox. Lox que sigue corriendo, hace toda la vertical que puede, la mete para atrás. Trayazo de Luxen que sale cerquita al primer palo. Y Droga que hace el saque de arco. Se habla mucho de Luxen y Jota, pero Isinello está jugando en su mejor momento de toda la historia, me parece. De líos. Sí, sí, ¿no? ¿No? Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, sí. Cabecinha reventó Jota, pelado que la tiene de vuelta, dejó una carambola. Zag que agarra esa pelota interceptada, la termina perdiendo con Lok. Lok juega atrás con Mariano, filtra para Lok, pero va a llegar primero Rey Delas. Sigue Delas, la pasa a la izquierda con Cabecinha. Y Cabecinha que quiere encarar, vamos a ver, se va metiendo por el medio. Lelix elige a Luxen para pasarlo, pero Luxen parado, se la roba. Le digo Dele, pero lo que pasa es que hasta que me doy cuenta quién es, Lox. Cabecinha. Cabecinha en el medio, va a la izquierda con Zag. Zag quiere pasarlo ahora a Jota, pero Jota pone adelante, no lo deja. No lo deja pasar. Pase para Zub. Juega atrás de vuelta con Jota. Pase filtrado con Luxen, que hace una pared de primera. Zub ni la vio. Saque de banda. En el medio de la cancha para Mercado Cura, Cabecinha que fue derecho, Jota cargó la barra y otra vez con una carambola le quedó la pelota. Regala la pelota a Wick. Sigue Wick, quiere pasar Wick a Mariano, lo pasa, tira al centro, lo busca Cabecinha que no llega, pelota larga, saque de banda. Lo va a hacer Griezmann. Zag la pierde con Zub y Zub que encara por el medio, la abre en medio con Luxen, devuelve Luxen pero pasa. Igual Sub rescata la bola. J. Mariano. Mariano que mira todo alrededor de la cancha. Se la devuelve J. J de primera para Sub y la pierde con Griezmann. Griezmann
juega con Cabecinha, justo Luxen saltó la pelota y Cabecinha que sigue atacando, busca el tiro, no puede, se acomoda para Zach. Zach que la abre con Wick, va a tirar el centro, Mariano que lo molesta, logra pasar Wick, tira el centro, KJ, la baja Zach, le va a pegar, no, no le pegó nada, sigue Zach. Quiso filtrar la gana Cabecinha, no, Luxen rescata la pelota en la última línea, pase filtrado que le cae a Dele. Cabecinha ahora de vuelta por la banda izquierda, está controlando la posesión Mercado Cura en esto que va del partido. Griezmann atrás con Dele, Dele con Droga, Droga que amaga en el lugar, se la pasa Wick, Mariano que lo espera, Wick que lo quiere pasar, uy, se la dio Mariano, tiene que aprovechar Wick, tiene un hueco en el medio, regaló la pelota Wick y Luxen que ataca por el medio, ahora a la izquierda con Locke. Los que va a tirar el centro, a ver qué hace, si sí, centro, oh, gol, gol de Luxen, lo hace para Club Atlético Milanesa, centro de los, cabeza de Luxen, nada para hacer para Droga, pelota muy cerca, fue una volea. Sí, fue una volea. No sé cómo hizo, tenía un jugador adelante, pero bueno, no apretó el clic el jugador. J va a hacer el saque de banda enseguida, ayer recuperó la pelota el equipo de Mercado, no, en Milanesa era, pero pase filtrado, qué regalo en Power, están preguntando. La tiene Zag, la pierde con Sub, Sub en el medio, sigue pasando y logra pasar Sub, le va a definir, palo de Droga, que la ataja de espalda, Cabecinha ahora. Cabecinha por la banda izquierda, lo tiene Zag en el medio, no larga el pase, sigue Cabecinha, balde en la cabeza, sigue ahora Zag, Zag a la izquierda, quiere meterse, pase filtrado para Cabecinha que se estaba abriendo mucho, ganan un corre Mercado Cura, se puede venir el empate, va a cabecear Zag, Wick, defienden J, Luxen y Mariano, centro pasado a la nada, saque de arco, Navarro 2K que va a tirarlo, larga para Sub. Impreciso el pase, saque de banda en el medio, Cabecinha la tiene ahora, Cabecinha, pase entrado a nadie, Lux, Mariano, Mariano está que completo ACM, ¿no? Sí, tiene hasta... Sí, los tres en el banco. Tiene hasta suplentes. Lux en atrás con J, la pierde J, y Wick, ¿qué hace Wick? Maga Wick en el lugar, juegan, quiso hacer el pase, pero Zach no llega, Sub intercepta, la abre con Locks. Locks cata la pelota antes de que se vaya, juega atrás con Mariano. Mariano con Sub. Sigue Sub por la banda derecha, quiso meter al medio, se olvidó la pelota, se complicaron entre los defensores de Mercado Cura, sigue Sub con la pelota, choque que gana Griezmann. Cabecinha la tiene ahora, Cabecinha. Que va por la banda izquierda, no termina de salirle J y ahora la tiene Zag, la abre con Buick, puede patear, no. Mariano sale, corner, bloquea justo el tiro, nuevo corner, pase Buick, Cabecinha y Zag para rematar, pase al medio, pasado de vuelta. Está la sí, los Buick, Mariano. Zag, Buick, regalo para Zag, pero no ataca rápido el equipo de Mercado Cura. Hasta que hicieron los pases ya se formaron de vuelta. La va a hacer el corner Wick al medio. Despeja. Esta vez toca por lo menos a los defensa. La tiene Griezmann. Barra cargada de J. Le cae a Sub la pelota. Sigue Sub. La baja con Mariano. Toca con J. Juega tranquilo. Milanesa. Zag. No, ese es Dele. Sigue Dele. Dele en el medio que puede... Pase a la nada, Mariano con Luxen, Luxen la abre enseguida con Locks, empieza a correr la pelota, pero va a llegar primero Dele que marca el pase a Trapito, Trapito que la sube para Zag, Zag en el medio, pase para Cabecinha, sí, un pase ahí, medio cortina, la sigue Cabecinha, Cabecinha que quiere pasar, le puntea la pelota a Locks, pase. Entrado impreciso y Luxen le toca el ataque por la izquierda, lo que va a pegar el centro, amaga, tira el centro, ay, no llega a conectar y Jota que le pega de ahí, salió alta, va a hacer el saque de arco, Droga, lo tiene a Griezmann solo a la izquierda,
Las baja Wick. Wick que se va lagueando. Mariano que aprovecha y roba la pelota. Sigue Mariano. Va al choque, no puede. Está. Pelota que sube. Jota sub. Juega con Lux. La pierde. El pase fue muy fuerte. Controló mal Lux. Sigue Cabecini ahora por la banda izquierda. Pase con Zack. No logra. El equipo de marca de Okura se quiere meter caminando al área. Las tiene sub. Sub que la pierde con Griezmann. Buen robo de Griezmann. Pase filtrado. No puede. Jota ahora con Zuc, le va a pegar de ahí, va a tirar el centro, no puede tampoco. Y Trapito que la baja. Va a jugar Trapito, a ver, con Wick. Ahora con Zach, la pierde con Zuc, que barrió al dope. La tiene Luxen. Luxen que en dos giritos dejó pintado a Zach. Ahora los que tira el centro, de palomita, golazo de Luxen. Gol de Milanesa, 2-0, gol de palomita de Luxen, abrió la pelota con Lux, tiró el centro como pudo y de palomita la metió al medio, golazo de Milanesa, la tiene Zach, Wick atrás, sigue con Dele, Griezmann a la izquierda, Zach, Griezmann. Cabecinha. ¿Se lo olvidó? Sub. Luxen ahora en el medio. La abre con Mariano, pero no puede. Wick empieza a correr por la banda derecha. Wow. ¡Ay, se la guió! ¡Qué lástima! Mariano, qué con fortuna se queda con esa pelota. Ay, ¿qué hace? Lo amaga Wick, que Wick tampoco se amaga medio solo. Luxen. Luxen, claro, si no ve nada el chico, se va tepeando sí. Por ahí. Griezmann que va a buscar la pelota, estaba tratando de tosquear un poco a Zuc para que no llegue, lo consigue y ahora juega con Cabecinha. Cabecinha que va pasando por el medio, busca rivales para pasar, no es que se abre. Zaha ahora por el medio, juega con Wick, apretaron mucho, sigue Wick, Zaha, pases cortos todo el tiempo de Mercado Cura. Griezmann ahora por la banda izquierda se va abriendo, se quiere meter, quiere buscar a alguien para pasar también un Griezmann. Luxen. Queda muy solo arriba. Sí, se bajan todos. Sub que va al choque, Wick que la gana y ahora Wick empieza a desbordar por la derecha, termina perdiendo de vuelta con Mariano. Sacalo a Wick, poné a Juse, a ver si anda mejor. Juse es conocido por laguearse también. Ah, ¿también? Sí. ¿Cuánto tiene, a ver? No sé. 140, no puede. Por eso. ¿Y Wick cuánto tiene? 54, no, deja. Quédate vos, Wick. Sigue Mariano. Dele. La pasa al medio con Cabecinha. Jota, que lo va a marcar, a ver si llega a cerrarlo. No, Cabecinha que amaga. Sigue Cabecinha, le pega, pero llegó Luxen con la barrida. Puede venir el descuento, a ver, de Mercado Pura. Centro pasado de vuelta, despeja Mariano, le cae a Deli, termina este primer tiempo 2-0. Donde, a ver cómo fueron las posiciones. Si yo tengo que decir sin mirar, digo que tuvo más la posesión Mercado Cura. Y no, mirá, la tuvo más Milanesa. Empatado. 52 con 48. 52 Milanesa, 48. Sí, es casi empate. Sí. Y luego tiene un buen jugadorío, pero siempre ganó Milanesa en los centros. En ataque y en defensa ganó Milanesa. Y ahí está la diferencia. Igual. Vamos a ver, igual. Yo creo que están teniendo problemas de Mercado Cura en la forma de encarar el. Sí, pero. Cuando va, gana un córner y es medio gol. Suele ser medio gol para Mercado Cura. Sí. Y ahora no, ahora bueno, está tapando. No llegaron a conectar tampoco los pases. Sí, por eso. Igual yo lo que estaba observando es que tanto Wick como Cabecinha tienen la pelota y no es que buscan el espacio donde no hay nadie. Van a buscar al rival para ganarle el 1-1. Sí. Y eso también puede ser que lo esté complicando porque tarda muchísimo en llegar a un lugar de patear. De patear. Me traje esta vez un vaso de agua para tomar porque no ha tenido tiro. Me terminó doliendo la garganta, bro. Parece que hay cuarentena hasta el 12, Sí. Si le queremos a Palta.
cero tiros de Mercado Cura. ¿Y cuándo reactivas el Instagram? Falta. Lindo detalle que tiraste, Facu. No pateó ni una vez al arco Mercado Cura. Sí. Hay que empezar a probar un poquito más a Navarro, a ver si no está dormido. Capaz de tanto no patear, capaz que ni están. A ver si tenemos un poco más de partido en este segundo tiempo. Mercado Cura ya pidió timeout. ¿Qué pasó? No se mueven Trapito ni Delia. Capaz que te ha caído alguno de esos dos. A ver. Se sentó en el banco también Gonzalo. Sí, me parece que murió droga. ¿Dirían algo? Estar esperando, recordemos que el ganador de este partido se enfrentaría a Meteor Gaming por la semifinal. Para enfrentarse a la Juve en la final. Para enfrentarse a Inter o a la Juve en la Juve. Final, dependiendo a ver quién gane. Hay que hacer un ritual para que no esté Lea, si no... Que se caiga todo, que no quede. Y uno solo. Che, no y sé, ya no está empezando de vuelta el Team Mago, a ver. Sí, Ale no Dele se mueve. No se mueve igual, ¿eh? ¿Qué hacen? Dele no se mueve. Hasta el 12. Hasta el 12 la cuarentena. Sí, ahí tiraron otro timeout. Nuevo Team Out. Coronavirus, bate la mano, no se hace. Coronavirus. En sus casas. Pasa la cuarentena jugando allí. Cabecinha que va a sacar, ya saquen el Team Out. Volvieron todos. Y empezó el partido nuevamente. Zach Griezmann. Griezmann con Cabecinha, juega con Zague, empieza con todo el partido, los que ya recupera, Sub que va por la derecha, quiere buscar, volver a aumentar el marcador, el equipo de Milanesa puede conectar el pase, y Wick por la banda derecha, la pisa, juega al medio con Zague, juega para atrás con Dele, Dele que busca el pase, se encierra, Zague que rescate esa pelota toda comprometida que le tiró Dele, y Dele ahora con Griezmann con Zague. Y hacen una triangulación tremenda el equipo de Mercado Cura. Parece Centinio, se la pasa lateralíneo y así todo el tiempo. Uy, mirá el pase para Su y Su que patea, no pudo, jugó rápido, pero le había quedado la pelota. El tanque. Wick a la derecha, juega en el medio. Cabecinha, Su, Lox por la banda izquierda. Va a tirar el centro, Lofty, no puede, Griezmann que bloquea, pelotazo largo para Wick. Wick que juega el cambio de banda con Zag que están en el medio de la cancha, estoy hablando como si fuera que están adelante todos. Cabecinha en la banda izquierda, ahora sí va a tirar el centro, no puede, Cabecinha, a ver qué hace. Quiere encarar, no es que quiere tirar el centro. Larga, sí. Jota que juega atrás con Mariano en su área. Mirar todo el reconocimiento de campo, juega con Sub, Luxen con Sub que busca la personal ahora, lo quiere pasar a Griezmann, amaga, se mete, le gana la espalda, patea, fuera, Trapito va a hacer el saque de arco, pelotazo largo para Wick que la baja atrás con Zag que lo tiene a la izquierda, Cabecinha, empieza a correr Cabecinha, va a llegar Jota, que pelotaza cargada, mirá lo... ¿Qué hace? Que se la regalaba y le queda, mirá. Pelotazo que le cae a Dele. Zague en el medio, va al choque. Gana Luxen por el medio. Tiene dos opciones de pase. Juega siempre con Sub. Va a patear Sub. ¡Ay, no! ¡La atajó! Lux ahora juega atrás. Luxen, gol. ¡Gol! De Milanés.
3-0, 3 goles de Luxen, 3 pases de Lox. Juegan, agarró el rebote de Lox, pudo haber pateado tranquilamente, pero jugó en el medio con Luxen. Le no dejó bajas, el arco regalado. Se queda mirando, Zack, no baja. Cabecini en la banda izquierda. Juega al medio con Zack, lo tiene a la derecha Wick, a ver si hace el pase. Ay, no hace un pase ni de hostia. Tibe Wick, Zack no puede. Le va a pegar Dele, a ver qué carajo hace Dele. No. Juega a la izquierda, ay, me estoy enojando, bro. La es tiene. Como que se acercan al área Luxen. Y no sé. Luxen, J, no completan, no sé por qué no la pasan. Lox, que no llega a ese pelotazo de J, totalmente impreciso. Va a tirar Dele. Wick bajó, mirá, se puso de defensor, subió Griezmann y Trapito que casi la pierde solo, Dele que rescató ese bochazo también que le tiró Trapito, se está comprometiendo solo el equipo de Mercado Cura. Sí, sí. Saque de banda defensivo para Mercado Cura después del despeje de Mariano, creo que fue. A ver qué van a hacer, están presionando alto, no lo dejan salir, nuevo saque de arco para Trapito. Juega con Cabecinha, pero Jota intercepta. Luxen ahora en el medio. Sigue Luxen. No puede Luxen, no puede, digo, Zack. Le pegó de ahí, pero Trapito la baja sin problema. Larga para Cabecinha. La quiere meter de vuelta Jota. Pero Upa. Estaba atento Trapito. Se te pega un poco, sí. Juega con Zack. Zack en el medio. Están ahí. Sub. La agarra Sub. Amaga Sub. Pasa Sub. Tira en centro. Y los que le pegó, Trapito que es la taja. Cabecinha otra, oh Dios mío. Griezmann, Zag, no puede. La regala con Luxen y ahora es solo Milanesa que juega. Sube en el medio, quiere pasar Sub. Se la puntea Wick a la izquierda con Lox. De Lox, va a tirar el centro, la pisa, la masa. Tira el centro, la baja Trapito. Muy cercana a donde estaba él, Cabecinha hace un pase. Y se la pasó a Saja en el medio, lo tiene abierto a Griezmann, la cruza para Cabecinha, le puede pegar, no le pegó, y sigue Cabecinha, qué guau esta vez. Quiso tirar un centro ya marcado, córner para Merco de Cura, esperan Saja y Griezmann, tira el centro pasado de vuelta, córner nuevamente para Merco de Cura, Griezmann va a hacer el centro ahora, el medio, primer palo, despeja Mariano. Va a buscar la pelota, Lox no llega, Mercado Puro va a hacer el saque de banda. Juega atrás con Trapito, Trapito duerme, Trapito se despierta, sigue Dele, la cruza casi, duerme Dele, la tiene Wick. Wick la cruza nuevamente para Griezmann, no llegó a conectar el pase, saque de banda para Milanesa. Zona defensiva, al lado izquierdo, juega con Jota, la mete para Lox, la juega con Lux en el medio, sub. Paré con Lox, lo tiene abierto al. Lo tiene abierto a Lox. Sigue Lox por la banda izquierda. Si juegan muy rápido, se me hace un trabalengo. Sigue Lox que juega atrás con Zub, le pegó. ¡Carambola! ¡Gol! ¡Gol de Milanesa! 4-0. Pase de Lox. Tiro de Sub con fortuna, logra entrar la pelota adentro. Había rebotado en el defensor de Mercado Cura, lo dejó totalmente desparramado a Trapito en el área. Sigue Cabecinha ahora, juega atrás con Buick. Entraron Gonzalo y Peckman. Ah, mirá, está Gonzalo ahora de RW y abajo está Peckman de RB. ¿Quién salieron? Jota y Cinelo. Jota y Cinelo. Trapito va a hacer el saque de arco. Che, casi 70 minutos ni ningún tiro. Ningún tiro. Sigue Gonzalo, le va a pegar Gonzalo. ¡Upa! Primer palo, pero fue desviado. Pase largo, que le cae a Mariano. Se le acomodó a Zag. Zag, que no verticaliza. Jugar en el lugar y me pone nervioso este muchacho. Zag. Zag que sigue corriendo ahora sí, que gana terreno, tira el centro, pero fue pasado, la fue a buscar Wick, deja solo a Gonzalo atrás, la mete de vuelta a Mariano que la pone en cancha para Lox. Y Lox lo tiene a Gonzalo, si lo ve a Gonzalo, si lo ve y lo vio, y Gonzalo va Trapito, que atajó, tremendo atajadón de Trapito, juega con Cabecinha. Cabecinha ahora por la banda izquierda, lo está persiguiendo Peckman como puede.
Sigue Cabecinha. Maga tiene el tiro. Le pegó gol. Gol de Mercado Cura. Descuenta. Primer tiro. Primer gol. Pateó un poquito más, nene. 4-1 el partido. Vamos a ver si con este gol logra despertar Mercado Cura y empezar a patear un poquito más al arco. Time out de Milanesa. Milanesa, mirá. Tiene que meter goles enseguida. Si no. Si empieza a fallar o sigue sin patear. Igual ahí se la llevó Pegman, ¿eh? Se la llevó Pegman. Sí, pero yo les estaba con la espalda vencida igual. No es que iba a hacer mucho. Mariano. Gonzalo, que se la quiso pasar por arriba a Wick. Wick estaba atento, igual Gonzalo no la pierde. La pisa, la masa, quiere pasar haciendo pasó. Una rulita. Y sigue Gonzalo, que terminó pasando con rebote. Pasa al medio, Lox, que no se esperaba el pase impreciso. Sigue Lox. Lox que se quiere meter también la pisa. Va a tirar el centro, la baja Trapito y lo tiene. Lo mató. Ay, Dios. Ojalá. Saque de banda para Pegman. Pegman. La tiene Wick. Cabecinha. Cabecinha por el medio. No, por izquierda. ¿Quiere pasar al medio? Sí, la usó con Griezmann. Mirá. Sigue Griezmann. Va a pegarle Griezmann. Le pegó Navarro. Que tuvo su primera intervención en el partido. Corner. Griezmann lo va a hacer. Cabecinha. Juegan en corto. Barrazo fue eso. Sigue Griezmann, centro de vuelta, le pegó Cabecinha, afuera. Pelotazo largo que le cae a Gonza. Fue enseguida Navarro. Está para adelantado Navarro. Tienen que probar. Ay, más el largo. Sí. Trapito que juega con Griezmann. Trapito le tira misiles sí. A los jugadores. Luxen. Sigue ahora Dele. Saca, por favor. Uy. Griezmann, no, ese es Zag por la izquierda con Cabecinha y lo está persiguiendo Pegman. Pegman que se la puntea, revienta Pegman la pelota. Ahora Wick que juega con Cabecinha nuevamente, amaga Cabecinha, pero puede pasar. Gonzalo se la termina robando al choque con Cabecinha, la gana Cabecinha. Ahora conquista Pegman, no puede, sale afuera. Saque de banda para Melenza. Solo. Los que tiene un centro para Gonzalo que se la tiró, pero Trapito se adelantó y descolgó el centro. Cabecinha por el medio. Se abre ahora Cabecinha tratando de pasar. Va al choque con Mariano. Termina chocando, se va atrás Cabecinha. Juega con Zag, ahora Griezmann. Griezmann que busca Zag. No busca. Griezmann que amaga en el lugar. Terminó jugando con Zag, pero tenía la marca encima de Mariano. Igual recupera Mercado Cura. Sigue Zag por el medio. Tiró el centro. Despeja Pegman y Loz que sale por la izquierda. Se va metiendo al medio. Sigue Loz corriendo. Empieza a correr y corre y corre. Pase a Gonzalo que no llega. Desiste. Saque de arco para Trapito. Se está terminando el partido. Va a terminar 4-1. Sigue Griezmann, pasa. Griezmann que pasa, centro para Zag, la agarra Cabecinha, le pegó gol. ¡Gol de Mercado Cura que logra descontar nuevamente! 4-2. Tienen 7 minutos para meter 2 goles, empatar y rezar que en el alargue pueden hacer algo más. No es imposible el empate. El empate es posible, ¿no? Igual está más cerca de que lo liquide. Planesa que empate cosas. Crashy Gonza. Los cambios de Casana que fueron medio como diciendo, bueno, ya terminó el partido, pongo suplente. Igual. No son malos. Pero bueno. Cambió el partido. Bueno, también la subida de Griezmann por Wick también ayudó, me parece. Sí. Puede ser. No tuvieron ataque. Pusieron lo mismo.
Podría ser, podría ser. Y sigue, ahora Cabecinha, empieza con el choque, Cabecinha, Cabecinha en la banda, no puede, se lo roba Luxen, gana Zach la pelota, tenía el pase para Cabecinha, pero no se ven entre ellos. Se la dio. Reventó Pac-Man, Wick. Con Cabecinha, Cabecinha atrás, ay, casi la regala con Lux, Dele rescata la pelota. Quedan 4 minutos al partido, más lo que se alargue. Y Luxen la tiene para liquidar con Locke. Le va a pegar, tira el centro. Mira lo que le queda. Gol de Milanesa, liquidando el encuentro, poniendo la meta para Marco Docura el empate. Partido que ya se está definiendo. Ya está liquidado, ya no lo van a dar vuelta. No. La tiene Luxen. Gana Cabecinha. Cabecinha la abre con Griezmann. Griezmann que va a tirar el centro. No, engancha. Sigue Griezmann. Ahora sí tiró el centro. Despeja Pengmen. Reventó Lok. Le cae a Dele. Vuelve en cancha. Cabecinha en el medio. Juega con Zach. Y Zach que va a tirar el centro. Cabeza. Dos carambola. Le pega a Navarro. No. Que le agarra la pelota a David. Que quedó ahí. La suerte en los rebotes que tiene. Haceme. Está teniendo fortuna. La tiene ahora Zach. Pase fuerte para Cabecinha que ni la vio. La tiene Wick. Wick. La abre con Griezmann. Y Mariano puede venirse otro gol de Milanesa en esta. Sigue Lox. Lox que solo quiere asistir. Sigue Lox. A ver qué hace. Tira el centro. No puede. Zach que la agarra. Gonzalo le pegó de ahí. Ay, 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 ay. Ay, que casi entra. Sigue Mariano. Sí, va a tirar el córner Mariano, Gonzalo y los que buscan la cabeza. Defienden Wake, Zach, Delet. Centro al medio, le pega Lok. Juega atrás con Gonzalo, pero Gonzalo no estaba atento. Sigue Zach ahora en el medio. Buscan descontar el equipo de Zach. Dele, Wake. Wake. A la izquierda la pierde con Pengman que intercepta, pero gana el choque de vuelta a Wick, empieza a correr, la cambia para Griezmann, no llega, Mariano toca enseguida para Lox y ya se termina el partido, esta es la última seguramente. Lox que empieza a amagar en el lugar, Dele que lo marca, centro, le pega Pengman, gol. ¿Cómo definió? Definió. Pac-Man, Pac-Man, 6-2, señores, termina este partido con un gol de Pac-Man, todo asistencia de Locke. Locke estuvo dando regalitos a sus compañeros durante todo el partido. Y terminó. Bueno. Bueno, el ganador de que este ACM se encuentra ahora en la semifinal con Meteor Games. Ya tienen un partido jugado por la liga que lo ganó ACM 3-1, ¿fue? Sí, creo que 3-1. 3-1. Sí, sí. Así que vamos a ver si ACM puede volver a ganarle a Meteor Games. Si Meteor Games puede rebatir su último resultado adverso que tuvo. Un partido que promete ser entretenido. Después del otro lado tenemos al Inter contra la Juve. Vamos a ver, Viral le hizo bastante partido. Vamos a ver si Inter va a poder también jugarle igual igual. Y los ganadores de Inter contra la Juve juegan contra los ganadores en la final entre ACM y Metro Game. ¿Ahora queda algún partido ya puesto en el calendario? Mañana a las 11 juegan Mago Inter por Liga. Ahí está. Mañana tenemos... Hay que ver si la Juve no juega de igual igual. ¿Por qué? Claro, ese depende de la Juve. Depende más de la Juve que de Inter. Va, en todos los casos. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Prepárate, Jota. Buen partido. Chau, chau. 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 Nos vemos.